Si la garra del odio me araña, el dolor no te deja seguir. Este canto nos deje la cuerda que nos pueda ayudar a seguir. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde la Raíz, que se transmite todos los sábados, 9 de la noche, por la prestigiada Radio Numancia, y los domingos a las 8 de la noche por la igualmente prestigiada plataforma Sin Línea MX. Saludamos a todos aquellos que nos siguen el programa, y les enviamos un cordial abrazo, prometiéndoles que contestaremos sus mensajes a la brevedad. Bueno, el día de hoy es para mí un gusto darle la bienvenida a Ricardo Miguel Rafael de la Madrid, mejor conocido como Ricardo Rafael. Ricardo Rafael, pues, es un periodista, un analista político, académico también, escritor, y conduce los programas Espiral y Calle 11 en 11 TV, y además en ADN 40 No Hay Lugar Común. Igualmente es columnista del diario Milenio, Milenio Diario, y Proceso. Y bueno, es también director general del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, sobrino de Miguel de la Madrid. Esto ya es. No sé quién sea, me da mucho gusto, Patricia, saludarte, y me atrevo a saludar pues a toda tu genealogía también, ya que entraron nuestros familiares en juego. Saludo a tus tíos, a tus tías, a quien nos esté oyendo, ¿no? Con muchísimo cariño. Y a todos los que te hayan acompañado junto con la cigüeña a este planeta. Bueno, también es un placer, como siempre, darle la bienvenida a mi queridísima Enriqueta Cruz, una amiga entrañable, que ha demostrado una estatura y una fortaleza moral impresionantes. Igualmente su hija, Brenda Quevedo Cruz, víctima, una de las 8 víctimas de uno de los casos más infames de los que tengamos conocimiento los mexicanos. Un caso que es una invención de la A a la Z. Mi querida Queta, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, es muy importante, bueno, agradezco, Ricardo, de verdad, haber aceptado esta entrevista, porque usted ha seguido este caso junto con otros periodistas, pero últimamente usted se ha dedicado muchísimo a este caso, al infame caso Wallace. Sí, no quiero que me vayan digamos. No, le agradezco de veras muchísimo la invitación, Patricia. Yo también he tenido, el honor de seguir su trabajo. Fueron muy pocas las ventanas que en un principio se abrieron para ventilar este caso, y el papel que usted ha jugado ha sido también destacado, así es que agradezco la vida, la posibilidad de coincidir ahora en esta ocasión y de seguirlo haciendo alrededor de las causas por las cuales vale la pena dar la batalla. Y bueno, pues comparto con usted la inspiración que Enriqueta me ha aportado a la vida. Así es que uno no hace estas cosas o estas batallas suyas por razones azarosas, sino también por personas, y el corazón, la fuerza de Enriqueta me ha nutrido igual que usted para estar aquí, para profundizar con la investigación. Enriqueta y Brenda. Brenda ha mostrado una fortaleza asombrosa, de verdad, admirable. Ricardo, vamos directo al punto. Aparte de otras evidencias que ya desde 2012 eran lo suficientemente contundentes para demostrar que el caso Wallace era una invención absoluta, una fabricación de la mente de una mujer que, en mi opinión, es sociópata, pero bueno, eso no está en discusión aquí, es un total invento. Posteriormente fueron surgiendo más evidencias, una de ellas fue el verdadero padre de Hugo Alberto, cuyo apellido no puede ser Wallace, precisamente por esa evidencia. Pero la otra, la recientemente descubierta por usted,
y que fue publicada en proceso a principios de mayo, ya, yo creo que ya le da el martillazo a este caso y hace que el desprestigio tanto de Isabel Miranda Torres, que no de Wallace, como su invento, pues sean cada vez más, reciban cada vez más la condena, digamos, de la sociedad, precisamente porque ya no cabe la menor duda de la falsedad del caso. Pero platíquenos, ¿cómo llegó usted a la administradora de Perugino 6? A ver, Patricia, antes de tocar el caso justamente de Rodrigo de Alba Martínez, déjenme insistir con un tema que me parece clave. No es lo mismo ganar un caso en la opinión pública que ganarlo en tribunales, y a veces nos confundimos. Esto, desde luego, corre en contra de Isabel Miranda, que presentó un caso en la opinión pública, y mire que tengo buena parte de las publicaciones que diarios y revistas y canales de televisión y radio publicaron a propósito del caso Wallace, y que le sirvieron a Isabel Miranda para volverse célebre y desde luego para avanzar su causa. Una cosa es ganar ahí en el territorio mediático, y una cosa bien distinta, de una naturaleza, yo diría opuesta, pero sí muy aparte, es hacer avanzar un caso en el ámbito de los procesos judiciales. Y a veces se nos olvida a las ciudadanas y a los ciudadanos de pie que en realidad son dos cosas distintas. Y le voy a ofrecer una prueba. En realidad, piezas tan importantes como, en efecto, la confirmación de que Carlos León Miranda es el padre biológico de Gualberto, Patricia, acaba de entrar al proceso. O sea, el juez hace apenas unos meses, ¿no?, admitió esa evidencia. Y eso porque apenas hace unos meses la defensa de Brenda, entre otros defensores, presentaron esa evidencia. Entonces, no hay que suponer que porque Anabel tuvo la audacia y la contundencia de presentar esta información en 2012, inmediatamente formó parte del cauce de pruebas de descargo, ¿no? Y así como esas, hay mucha, mucha evidencia que acaba de llegar. Incluso me atrevería a decir, a partir de lo de Carlos León, entonces la duda sobre el tema de la gota de sangre, etc. Ahora, en esa lógica, todavía más difícil ha sido, Patricia, que haya evidencia contundente, jurídicamente hablando, no mediáticamente hablando, no desde el punto de vista del activista o del activista, sino jurídicamente hablando, para enderezar una causa penal contra Isabel Miranda por haber inventado el caso Wallace. Y ahora sí empezamos a contar con información relativa a la fabricación que permite no presentar una denuncia cualquiera ante la fiscalía. Por cierto, ya se ha presentado alguna y no prosperó por mal hecha. No, presentar una cosa con buena tecnología jurídica, bien argumentada, que permita en efecto que Isabel Miranda enfrente la justicia. Y en esta lógica, pues ya había muchos rumores, Patricia, ahora sí entro en materia, a propósito de un individuo que habría rentado el mismo departamento donde supuestamente fue secuestrado y luego descuartizado Hugo Alberto Wallace, Hugo Alberto León Miranda, y este individuo responde al nombre de Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez. Este nombre surgió porque, en efecto, la administradora de ese edificio, este edificio es de unos señores Arnault, y la administradora Jacqueline Galván lo refiere en alguna de sus declaraciones. Pero no había manera de saber quién era este Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez. También tengo que decir que tenía yo información de que un comandante de la Ciudad de México, entonces de la policía, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, comandante Franco, ya había registrado que este señor. Se nos. Que encontré.
¿Qué encontramos después de una investigación? Pues que sí llevó, como todas, llevan mucho tiempo. Pues encontramos primero que Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez estuvo empleado por Show Poster, que no es Showcase, pero pensemos que es Show Poster. Isabel Miranda tiene varias empresas, sí. Y una empresa gemela de Showcase, que se llama Show Poster, contrata a este señor en 2010 y 2011, y la prueba es una prueba pública, o sea, no hay una revelación de datos personales, es un documento del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y a partir de estos datos es que luego fue posible encontrar, y perdón si me tengo aquí, Patricia, pero vale la pena contarlo, una tesis de licenciatura de 5 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que analizaron el pago del impuesto al valor agregado de Show Poster en el mes de septiembre de 2005. Esto es un milagro. Usted sabrá cómo explica los milagros, Queta tiene su versión sobre los milagros, yo tengo la mía, pero como lo quiera llamar, es un milagro. Un grupo de 5 estudiantes analizan el pago del impuesto al valor agregado de Show Poster en septiembre de 2005, que es 2 meses después de la supuesta desaparición de Wilbert. Y ahí adentro, algún profesor que hay, supongo que a la vez era empleado de Show Poster, les entrega el estado de resultados de esa empresa, y ahí vienen todos los pagos que hizo esa empresa. Y ¡oh, sorpresa! Desde septiembre de 2005 aparece un pago de Show Poster a Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez. Es decir, con estas 3 piezas, los 2 documentos del IMSS, más este estado de resultados, es posible decir que Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez trabajaba para Show Poster. Ahora, ¿por qué su relevancia? Porque hubo un cateo que se hizo el 15 de julio de 2005, donde la CIEDO, ahora CEIDO, su cuerpo forense, no encontró nada en el departamento que era de Juana. Todavía en ese momento lo rentaba ella. No encontró ni licencias de conducir, no encontró gotas de sangre, nada que llevara a concluir que alguien había sido secuestrado y desaparecido ahí. Yo le creo la verdad a ese trabajo forense. Lo extraño es que después de ese cateo, finalmente se libera el departamento, el propio comandante Franco lo cuenta, Jacqueline Galván también. Llega Osvaldo de Alba Martínez, renta el departamento un mes después de que aparece el pago, en octubre. Corre octubre, noviembre, diciembre, enero, y en febrero, el 14 de febrero, se hace un segundo cateo, y ahí los servicios forenses encuentran la famosísima gota de sangre y la famosísima licencia de conducir. Claro, la pregunta que se ha hecho todo el mundo, ¿por qué esa gota de sangre no corresponde al señor Wallace? Y sin embargo, la prueba forense dice que corresponde 100%, es ¿quién sembró esa gota? Pues el señor que era el inquilino de ese departamento. Y ahora resulta que el inquilino de ese departamento trabajaba para la señora Miranda. Es decir, ya hay causa probable, sí, para señalar a Isabel Miranda de haber fabricado esta prueba, haberla sembrado. Y en ese sentido, por eso vuelve una pieza importante. No es un gran hallazgo periodístico. Es que esta prueba, por eso empecé por donde empecé, se puede volver ya una piedra muy sólida para denunciar a Isabel Miranda por haber fabricado estas pruebas y, por lo tanto, el caso. No comete el delito de obstrucción de justicia, porque ese es solamente para los funcionarios, pero hay un delito homologado por el cual puede ser encausada. Y bueno, Patricia, yo no quiero adelantar vísperas, pero si los defensores de Brenda y los defensores de las demás personas involucradas en el caso Wallace no utilizan esta evidencia, ahora sí, para presentar una denuncia formal en contra de Isabel Miranda por la fabricación del caso, se estaría perdiendo una gran oportunidad. Sí, concuerdo. Aquí hay una cuestión que sí quiero comentar. Efectivamente, no es lo mismo el juicio de la sociedad, no es lo mismo el juicio que uno, digamos, puede aplicar a un hecho con base en todo lo publicado. Claro que no es lo mismo a lo que decidan o definan las autoridades judiciales. Nada más que aquí, Ricardo y Queta, digo, no es ninguna novedad que el Poder Judicial
es el más corrupto de los tres poderes. Y estoy diciendo mucho. Es decir, había suficientes evidencias, en mi opinión, desde 2012, y siguieron acumulándose, como las CURP que solicitaron después de que supuestamente Hugo Alberto estaba muerto, y otra serie de evidencias, las declaraciones de su exnovia. Es decir, hay un cúmulo de evidencias que le podrían haber servido no solamente a la PGR, que francamente es una institución absolutamente corrompida, y le pueden haber servido a esta. Aquí el problema es que no es nada más la fiscalía, Ricardo. Aquí el problema son los jueces. La fiscalía es una cosa y los jueces son otra. Y perdón, pero los jueces no gozan precisamente de un gran prestigio por su probidad. Todo lo contrario, todo lo contrario. Claro, muchos decimos, bueno, ¿por qué la fiscalía esta? ¿Por qué esta fiscalía? Si hay este cúmulo, si hay material de donde solicitar una orden al juez, ¿por qué no lo hace? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos los que hemos seguido este caso desde 2013, yo lo vengo siguiendo. Es más, pero en su opinión, Ricardo, ¿coincidiría usted o estoy equivocada en que todavía Calderón, que fue el que empoderó a García Luna y empoderó también a Isabel Miranda Torres, tendrían mucho que perder? Porque, Ricardo, Isabel Miranda no solamente se involucró en el caso Wallace, también tuvo mucho que ver en el caso de Nestora Salgado, también tuvo mucho que ver en el caso de los Zodíaco, otra invención al 100%. Es decir, se trata de un delito de fabricación de culpables que se aplicó como política pública en el sexenio principalmente de Calderón y continuó con Peña. Tienen mucho que perder, Ricardo, porque se destaparía una caja de Pandora. ¿Cuál es su apreciación? A ver, lo primero que tengo que decir para ser justo es que cuando hablo de que en este momento Brenda, Juana Hilda, César Freire, Tony y Albert Castillo, Jacobo Tagle, cuentan con una buena defensa, tengo que advertir que no es una defensa privada, ¿no? ¿Qué tal lo podrá decir mejor que yo? Este caso devastó la economía de todas las familias y los dejó en indefensión frente a un poder económico muy importante, que es el que justamente financiaba Isabel Miranda Torres. Y en ese sentido, yo sí insistiría que ha sido el Instituto Federal de Defensoría Pública quien le ha dado la vuelta al caso judicialmente. O sea, la importancia de lo que hacen Anabel, Jorge Carrasco, ¿no? Desde luego Guadalupe, ¿no? Lizárraga, ¿no? Y el resto de periodistas que estamos metidos en esto ha sido relevante. Pero a ver, quien traduce esa investigación en términos ya del proceso es el Instituto de Defensoría Pública, el Instituto Federal, y este pertenece al Poder Judicial. Es decir, la Judicatura, el Consejo de la Federal de la Judicatura es el jefe de este instituto. Es decir, que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, estaría al frente de esto. Por eso sí quiero pues hacer un poco trabajo de cirujano, ¿no? No me gusta tirar, digamos, en bulto toda la institución. Cambiando. Yo, sí, Ricardo, se nos está congelando. Muy seria a la fiscalía. Ricardo, ¿hay problemas ya con está. El internet? Ya estoy aquí. Sí, hay problemas con el internet. ¿Sí? Es que me cambió la señal. En fin, sí. Yo lo único que diría es, el Instituto de Defensoría Pública, el Instituto Federal de Defensoría Pública, depende del Consejo de la Judicatura, por lo tanto es parte del Poder Judicial, por lo tanto no me atrevo a tirar en bloque al Poder Judicial y decir todos son unos corruptos, porque lo que estamos viendo, al menos en este caso y diría en otros, es que hay áreas del Poder Judicial que están funcionando, porque si no, no estaríamos aquí hablando de este tema. Ahora, dicho esto, sí tengo un par de críticas que son fuertes. Sí le tengo una crítica a la Fiscalía General de la República, Patricia, porque
Los elementos que usted ha mencionado sí llevarían ya a que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en este caso, como en el caso de Israel Vallarta, ¿no?, procediera la no acción penal. Así se llama. Es decir, lo que dice el fiscal en un momento, frente a un caso tan importante como estos, es: no tengo materia suficiente. Esto ya ha ocurrido. Recordará usted el caso de Teresa Alberto Jacinta, las tres indígenas Ñañú, ¿no?, que fueron acusadas en época también por García Luna, de haber secuestrado a 6 agentes de la AFI, ¿no?, y las pobres acusadas de delincuencia organizada. Y llega un momento en que la fiscalía dice: no procedo más, retiro la orden de aprehensión, no hay materia para proceder, ¿no? Y es la no acción penal. Yo sí le pregunto a la fiscalía actual por qué con tanta evidencia no retira, ¿no? Y ahí sí me pregunto, pues, ¿qué intereses siguen flotando en la fiscalía? Lo que ha respondido Alejandro Gertz, y esto es bien importante, es que a él le parece que es muy importante que los jueces dicten la inocencia de Brenda, por ejemplo, en este caso, porque entonces se podía proceder contra quienes fabricaron el caso. Pero Brenda, ¿qué culpa tiene de esta estrategia? ¿Por qué tiene que esperarse hasta que un juez responda si el propio Gertz tiene la llave para liberarla? Entonces, se está lavando las manos, y en ese sentido, con usted me hago la pregunta de cuántos funcionarios de los regímenes anteriores, de los gobiernos anteriores, de integrantes de la Procuraduría, todavía trabajan ahí. Y ya no creo que sea Calderón o García Luna, no es que los vaya a defender, son muchos más que ellos, que en efecto, si se demuestra que aquí hubo una fabricación, van a proceder contra ellos, y son un espíritu de cuerpo, se enconchan. A ver, vamos a ponerlo así de claro. Uno de los ministerios públicos clave del caso es el señor Rodrigo Archundia. Estuvo desde el día 1 en este caso, fue el que le tomó la declaración el día 13 de julio al señor José Enrique del Socorro Wallace. Hoy es el fiscal antisecuestro en el Estado de México, ¿no? Como este señor, le puedo seguir larga la lista. Son una cofradía. Claro que están haciendo todo lo posible para que no proceda nada en la fiscalía. Pues lo mismo pasa en el Poder Judicial. Hubo jueces comprados, desde luego que los hubo. Hubo magistrados comprados, desde luego que los hubo, ¿no? Y esperemos que ya se haya detenido. Pero el momento en que se caiga el telón y se muestre que se corrompieron, pues desde luego que va a haber que perseguirlos y va a haber que señalarlos. Y cuando se le exija al Estado mexicano que no haya repetición de un delito de este tipo, eso implica que esos jueces que tienen nombre y apellido van a ser señalados por su corrupción y por su delincuencia. Entonces, es un poco más complicado porque todos se están protegiendo, Patricia. No es que Calderón o García Luna tengan el poder completo, no. Dejaron tan bien sembrada a su gente que ahora esa gente se protege a sí misma. Por eso está siendo muy difícil dar la batalla contra ellos. Y sí ruego que los nuevos jueces pues pongan sus barbas a remojar y no se quieran sumar a la lista de los jueces corruptos que dictaron sentencias en primera instancia para César, para Tony y Albert, ¿no?, y para Juana Hilda, o el otro grupo de jueces negligentes que durante 14 años no han dictado sentencia violando el principio de la justicia expedita. Porque tenemos de los 12, los de Poncio Pilatos, que se han lavado las manos sin dictar sentencia, y los que dictaron sentencia sin tener información suficiente. Entonces, perdón, ya me alargué mucho, pero lo que diría Patricia, este caso, como el caso de los Zodiaco, como el caso de Teresa Jacinta y Alberto, en realidad nos demuestra no nada más que está corrompida la fiscalía o el Poder Judicial, no, es cómo está corrompida y qué tendríamos que hacer para que dejara de estarlo. Por eso son casos tan importantes, tan iluminadores, porque sí nos están dando una lección de cómo cambiar las cosas. Sí, no tengo nada que objetar. Definitivamente, Keta lo sabe, lo hemos hablado en otras entrevistas que le he hecho aquí, precisamente, ella sabe que hemos expresado una absoluta rechazo a este tortuguismo de la fiscalía. Yo no, créeme, yo no voy a justificar a nadie. No podemos hacer eso. Lo que estoy tratando de entender es, aquí hay una responsabilidad mezclada muy clara. Está compartida la responsabilidad. Es decir, no es concebible que ni Brenda ni Jacobo
tengan orden de aprehensión como no la tiene Israel Vallarta. ¿Cómo es posible semejante aberración? ¿Cómo es posible? Ahí es donde yo estoy. Y perdón, yo reconozco que el Consejo de la Judicatura no está tan corrompido, pero Ricardo, así como usted habló de que esta cuerpo de la Judicatura que se encargó del caso de Brenda ha hecho un buen trabajo, también es cierto que el Consejo de la Judicatura no ha realizado al 100% su trabajo, porque parte de su responsabilidad es vigilar que los jueces hagan su trabajo y lo hagan muy bien, y no lo ha hecho. Tan no lo ha hecho que la mayoría del comportamiento de los jueces es verdaderamente reprobable. Es también eso, Ricardo. No trato de verdad de polemizar para nada. El interés suyo, el mío y el de los que nos duele de verdad, nos duele como si fuera, no puedo decir como si nos estuviera pasando a nosotros, porque nadie puede ponerse en los zapatos de Brenda, de Jacobo, de Juana Hilda, de César Freire, de Tony y Alberto Castillo, de Jael Malagón, todos ellos. Nadie puede. El infierno que han sufrido, solamente ellos lo saben. Pero uno empatiza y sí duele, y duele mucho. De verdad duele mucho. Sí. Nada más sumaría un último elemento, y es que el régimen especial de delincuencia organizada, que es el que se ha utilizado para expropiarle derechos a todas las personas que usted acaba de citar, pero le puedo decir, es una cantidad enorme de mujeres y hombres que están hoy en las prisiones federales, que presumo su inocencia y me atrevería incluso a defenderla. Sí. Yo casi creo que la mitad de los casos que la Siedo, luego Seido y antes Wedo, ¿no?, llevó ante los jueces, son casos fabricados. Es decir, es una cosa muy dura lo que voy a decir, no quiero quitarle ni un gramo al dolor y al peso que ha caído sobre Breta y las demás personas, pero en realidad ellos fueron víctimas de una máquina que viene triturando vidas desde hace mucho tiempo. Y esto es así, Patricia, por el régimen especial de delincuencia organizado, por la Siedo. Creo que si algo tendríamos que aprender de este caso es que ese es el nido de corrupción, el principal nido de corrupción que tendríamos que, yo diría, desmantelar, arrojar luz, reportear de nuestro papel como periodistas, pero también el gremio de los abogados nos puede seguir permitiendo que haya un régimen antiterrorista, porque es un poco como el régimen de Bush, acordará usted, ¿no? Sí. Donde se vale todo, torturar, obtener confesiones, fabricar pruebas. El haya sido como haya sido de Calderón es la premisa principal de esta área. Y ahí me atrevo a decir, Patricia, que yo no veo que esto esté cambiando. O sea, sigo viendo al Hacienda como un instrumento manipulable para combatir adversarios y para proteger amigos. Y en este sentido sí lamento mucho la continuidad de las prácticas, pues. Y le puedo decir que hay una enorme cantidad de personas que hoy tendrán que estar fuera y liberadas, que no está ocurriendo nada. Ahora, en esa lógica, simplemente para explicar, pues tenemos jueces muy cobardes, porque no están dispuestos, una vez que les presentan el expediente desde el asiedo, muy mal hecho, ¿no?, con lleno de falsedades, con pruebas fabricadas, no están en disposición de decir esto no pasa, porque además lo que no quieren, y por eso quiero hacer la defensa, es que luego lo señalen como jueces corruptos ligados al crimen organizado. Entonces también entendamos la lógica humana que hay ahí. No es solamente que compras a un juez. Yo no estoy seguro que hayan comprado con dinero a todos los jueces de todos estos casos. Lo que sí le puedo decir es que con la presión mediática que impuso Isabel Miranda, la presión política que impuso Felipe Calderón, ¿no?, la presión de todos los diarios, los comentadores, los periodistas, ¿no?, todos en manada, ¿no?, señalando a estas personas como culpables, pues a los jueces, la verdad, no tuvieron la entereza para negar la orden de aprehensión o para sentenciar la inocencia. Y eso lo tenemos que cambiar. Necesitamos jueces valientes, juezas valientes, que estén dispuestos incluso a ir en contra de la opinión pública generalizada. Y ahí es donde me parece un poco delicado el discurso de la corrupción, porque ese alimenta
al juez que no se atreve a sentenciar. Con tal de que no lo acusen de ser corrupto, mejor va donde va la corriente. Me explico, el asunto es un poco más enredado y yo la verdad, te lo confieso, Patricia, que he aprendido mucho del caso Wallace para entender cómo funciona la lógica de los jueces y me he atrevido a entrevistarlos, ¿no? Para que me expliquen cómo han llegado a estas aberraciones. Sí, hay que, no hay que olvidar, Ricardo y Queta, que estamos hablando de 70 años o más de una acumulación de vicios y además de un diseño de la ley ad hoc, precisamente para que haya un justificante para actuaciones aberrantes. Pero por muy bien diseñada que esté la ley, cuando hacemos uso del sentido común, que no es muy común, sí. No, es verdad, no es muy común, pero quienes estamos tratando de llegar al fondo de las cosas, simplemente hay cuestiones que aunque sean legales, son ilegítimas. Y en ese sentido, ya no hablo yo de los políticos, no voy a hablar de los políticos. Aquí, lo que le he dicho a Queta y siempre digo en mis programas, aquí la sociedad mexicana tiene que ya dejar su marasmo y estar como que al margen, y nosotros tenemos cada vez más que asumirnos como parte del Estado. Es decir, no es nada más el gobierno, somos el Estado, y como Estado no nos parece que la ley esté diseñada de tal manera, y nadie diga nada, ni juristas, ni gente de la judicatura, ni gente de la Suprema Corte. ¿Qué no se supone que son ellos los expertos? Ya no digamos en leyes, Ricardo. Yo hablaba mucho del espíritu de la justicia. La ley muchas veces va en contra de la justicia. Y ahí es donde se empieza a empantanar todo. No quiere decir que porque esté en la ley sea correcto. Quiere decir que tenemos que seguir empujando, como usted lo hace, como lo hace Queta con su entereza enorme, como lo hacen los periodistas que se han hasta arriesgado que, bueno, ¿para qué le digo? ¿No? Entonces, tenemos que precisamente empujar para que se limpie esto. No puede alguien simplemente decir, lo acuso de delincuencia organizada porque saben que ni siquiera hay derecho a fianza. Eso es una corrupción verdaderamente nauseabunda y no se puede seguir tolerando. Entonces, sí estoy de acuerdo que la fiscalía está llena de células cancerosas, así les digo, que están ahí deteniendo procesos. No sé, yo no, la verdad, nadie puede entrar a la mente de Gertz Manero, no lo sé, no sé qué está pensando, no sé qué siente o si siente, porque se llegan a insensibilizar, no nada más él, los fiscales, los jueces también, no llegan a perder la empatía, no les interesa, pero vamos aquí al peso de esta prueba. Entonces, en su opinión, y ya digamos que solucionándose este asunto de la pandemia, yo le digo pandemia, pero bueno, no vamos a discutir eso ahorita, ya acabándose toda esta cosa, todos los pretextos para que no funcionen los tribunales, para que todo esté pasmado, se podría decir, porque aquí hay otra cosa también, ¿qué pasa con el exhorto de la ONU de que se liberara de inmediato a Brenda Quevedo porque ya se había descubierto que el caso era inventado? Ya lo dijo este cuerpo de especialistas de la ONU. Todo esto es la pregunta va a esto. ¿Usted piensa que este año podría ser el año de la liberación de las 8 víctimas y también de Israel? Déjeme comenzar con el tema de la prueba y decirle que sí vería condiciones este año para que se enderece una causa penal contra Isabel Miranda Torres por haber obstruido justicia y fabricado estas pruebas. Creo que hay elementos que permitirían presentar una denuncia muy robusta y lo deseo por una razón. No quiero personalizar las cosas. Pero mientras sigamos permitiendo que
personas con este nivel de poder político y económico tuercen las instituciones, vamos a tener este sistema de justicia tan corrupto que usted señala. Y la única manera de conjurarlo, ¿no?, de rechazarlo, es acabar con la impunidad. Y este tipo de denuncias lo que permitirían es que hubiese castigo para quien fabrique pruebas, manipule las instituciones y haga lo que hizo esta mujer. Entonces, creo que esto sí debería verse este año y me encantará platicar con usted cuando esa denuncia esté presentada. Ahora, del otro lado, yo llevo récord, memoria, de este tipo de recomendaciones que ha hecho la ONU y concretamente este comité contra las detenciones arbitrarias, la tortura y los tratos inhumanos. Y no conozco un solo caso que no haya concluido donde usted está sugiriendo que debe concluir el de Brenda. O sea, Nestora Salgado recibió una recomendación similar, ¿no? Alfonso Martín del Campo recibió una recomendación similar y puedo seguirme largo con casos. Sería extrañísimo que el juez no atendiera a esta recomendación, no por lo pronto para dictar la inocencia de Brenda, pero sí para que Brenda pueda continuar su proceso en casa. Sí. Es decir, donde la prisión preventiva no sea en el penal 16 de Morelos, sino junto a su madre, a quien le ha privado su presencia todos estos años. Entonces, eso es todo lo que tiene que decir el juez, ¿eh? No le estamos pidiendo todavía que dicte la absolución y la inocencia, cosa que estaría muy bien que lo hiciera. Simplemente que el proceso se siga en casa. Y ahí es donde yo quisiera creer con usted que esto se ha tardado por obra de la pandemia, pero que en breve usted y yo vamos a estar festinando que el proceso Brenda lo seguirá donde tiene que seguirlo. Ahora, dicho esto, creo que este también podría ser el año donde el proceso de Brenda finalmente se cierre y donde el juez sentencie la inocencia de Brenda, porque las condiciones de Brenda llevan a que pueda vivir en libertad muy pronto y sea declarada inocente, ¿no? Entonces, yo esperé que estas cosas, todo esto pasara en 2021, más tarde, principios del 22, y claro, si las dos cosas se juntan, Patricia, una denuncia contra Isabel Miranda, ¿no? Y por el otro lado, la liberación de Brenda, usted y yo vamos a poder festinar que en este país las cosas se mueven a pesar de la corrupción que en efecto permea en muchas instancias. Sí, sigue permeando. Habría que ser muy inocente para no reconocer que sigue. Hay gente todavía incrustada del viejo régimen. Aquí voy a una pregunta, es muy difícil, porque ni usted ni yo somos juristas. Tratamos de entender cómo funciona, pero ¿por qué incluso el Consejo de la Judicatura, por qué todo el poder, todo lo que es la Suprema Corte, por qué si en la Constitución está prístinamente claro que si no se dicta sentencia en un término máximo, corríjame si estoy equivocada, pero de 3 meses o 2. No. Tiene que liberarse al que está en prisión. Brenda y Jacobo están en prisión preventiva, sí. Llevan más de 12 años. La respuesta es el régimen. A ver, esta reforma que usted está mencionando, que en efecto ya puso plazos que van en realidad de 1 a 7 años, dependiendo el proceso total, tiene que ver con el nuevo sistema penal acusatorio, tiene que ver con las reformas que se hicieron a la Constitución para reconocer los derechos humanos en 2012. Lo que ocurre es que el caso de Brenda, de Jacobo, ocurre en 2005, entonces está juzgando bajo el régimen anterior. Entonces, esa ambigüedad hace posible que muchas de las gentes que están siendo juzgadas por el régimen penal anterior, que es este el inquisitorial, no se beneficien de estos derechos a los que usted hace referencia. Ahora, con todo, yo sí le insistiría al Consejo de la Judicatura, pues que hay muchísima gente en esta circunstancia
y que en efecto, cuando uno encuentra personas que llevan en prisión preventiva 16 años, 17 años, 20 años, sí tendría que haber una política de liberar el Poder Judicial, ¿no? Y desde luego me atrevería a decir de la Secretaría de Gobernación para revisar esos casos y entender por qué la dilación. Pero la explicación jurídica es esta: es que el régimen en el que, por el que están siendo juzgados, dentro del cual están siendo juzgados, es distinto al que impera ahora. Y esta salvedad que usted menciona se incorporó recientemente, 2012, en nuestro sistema penal. Sí, voy a decir algo que va a sonar como wishful thinking, pero a ver, aquí el interés primario, el interés primordial es conseguir justicia, ¿no es cierto? Creo yo. La ley está para eso. Los órganos de justicia, se llama Suprema Corte de Justicia, así se llama. Ahora, estos elementos son eminentemente, ¿cómo les voy a llamar? Técnicos. Y le voy a mencionar lo que dije. ¿Te acuerdas, Queta? No sé si te acuerdas cuando compareció la secretaria de Gobernación. En el caso de Rafael, cuya madre, una reportera, logró llegar a la mañanera y dijo: por favor, ¿qué está sucediendo aquí? O sea, ya se demostró que mi hijo no es culpable y sale la secretaria de Gobernación con un tecnicismo, perdón por lo que voy a decir, ¿cómo es posible que por un tecnicismo se esté atropellando la vida de cuántas víctimas? ¿Cuántas víctimas? Cientos, porque los penales están repletos de cientos de seres humanos que no han cometido un crimen, pero se les ha privado de la vida. A ver, esa es mi pregunta, como ciudadana, como activista, como lo que sea. Y yo creo que debería ser la pregunta de muchos, muchos de nosotros. ¿Por qué ese pasmo? A ver, ¿por qué esperar a que la sociedad esté presionando? A ver, jueces, a ver, magistrados, ¿qué entienden ustedes por la justicia? ¿Qué entienden? Son expertos en constitución, ¿no? ¿Cómo se puede permitir eso? La verdad es que no debatiría ni discutiría el planteamiento que está haciendo, creo que es central. Solo me atrevería a complementarlo con una metáfora. El sistema de salud tiene como propósito entregarnos salud, como el sistema de justicia tiene como propósito entregarnos justicia. Pero la salud no se produce por milagro. O sea, usted tiene médicos, enfermeras, anestesiólogos, ¿no? Tiene técnicos, tiene, en fin. Esa especialidad de las ciencias médicas, bien administrada, bien conducida, produce salud. Bueno, me temo que a veces perdemos de vista que el derecho, pues, es una ciencia que lleva muchísimos años en la especie humana y que también requiere que sus abogados, sus jueces, sus fiscales, en fin, sus tribunales unitarios y colegiados, la Suprema Corte, Patricia, funcionen para ofrecer justicia. Yo ahí es donde sí quiero insistir en detectar dónde, dentro de ese entramado de operadores del derecho, hubo fallas alrededor de este proceso. Porque si no, no vamos a aprender nada. O sea, yo no es que rebata o debata sobre la corrupción del Estado mexicano y entonces el Poder Judicial, pero me parece que me quedo en la superficie si no encuentro en qué parte del sistema y quiénes son los responsables de haber producido la corrupción. La corrupción no es una señora que se pasea por nuestras calles, sino son individuos que cometen actos de corrupción. Y en esa lógica, yo sí me atrevería a decir que la defensa que tuvieron Brenda y las demás personas fue una defensa muy deficitaria. Que varios de los jueces que intervinieron fueron jueces doblados por el poder político y el poder económico de la señora. Y que, hay que decirlo, la SIEDO se puso a disposición del poder político y económico también de la señora. Claro.
Ahora, dentro de esas tres coordenadas, hubo personas que tienen nombre y apellido, y que la única manera de conjurar, de evitar que esto vuelva a repetirse, es poner esos nombres y ir sobre ellos, porque si no, ellos se cobijan en la idea esta muy peñanietista de el país es muy corrupto. No, no, a ver, no, el país no es muy corrupto, usted es corrupto, usted tiene nombre, tiene apellido, ¿no? Tuvo decisiones que tomar. Déjenme plantearlo. Braulio Robles Zúñiga, ¿no? Que es uno de los ministerios públicos con un papel. A ver, ese señor, usted se sabe su historia, ¿dónde terminó, Patricia? Se quiso presentar como fiscal anticorrupción. ¿Y sabe por qué lo descartaron? Porque plagió una sentencia de un ministro Valls que ya había muerto. El fiscal anticorrupción quería llegar a ese puesto plagiando una sentencia, ¿no? A ver, ese es Braulio Robles Zúñiga. Sí necesitamos que este señor comparezca y sea denunciado y corra, porque si no decimos todos los ministerios públicos son corruptos. No, 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 a ver, no me importa a todos. Quiero a Braulio Robles Zúñiga corriendo por la vía de la denuncia penal y de una sentencia eventualmente por el desempeño corrupto al que fue sometido. Entonces, ahí es donde yo nada más haría el matiz, porque no son los médicos, no es el sistema de salud. Quiero a la enfermera, quiero al anestesiólogo, quiero al médico que se equivocaron en las decisiones. Ese es mi punto, Patricia. Sí, sería algo complementario, es decir, no es que rebata lo que está diciendo, digamos que se complementan las dos posturas. ¿Qué le parece, Ricardo, si le preguntamos a Queta? ¿Qué piensas, Queta, de, bueno, este hallazgo de que el empleado de Isabel Miranda sembraría la gota supuesta que de todas maneras ya se sabía que no podía pertenecer a Gualberto porque no era, o sea, era de mujer para empezar, era de mujer, y además porque Gualberto no es hijo de Wallace, ¿no? Pero, mi querida Queta, ¿qué? Perdón, Pati, una pregunta, creo que Ricardo tenía un compromiso, ¿no? Nada más iban a ser... Pero las acompaño a tu respuesta. Que ah, vaya, sí estaba yo preocupada. Sí, te agradezco. Sí, me encantó el tocar el tema de nombres y apellidos. Precisamente, Braulio Robles Zúñiga, pues, ¿quién es? Es el Ministerio Público que se prestó para fabricar todos los delitos en este caso. Principalmente pues la gota de sangre, bueno, los principales delitos. Junto con él está, que era su jefe, Fermín Ubaldo Cruz, quien, por cierto, a mí me trató muy mal en una ocasión que me citó a principios de todo esto. Él también sé que es el que también maltrató a Juana Hilda González Lomelí para lograr su objetivo. Después nos seguimos con Osvaldo Jiménez Juárez, ¿cómo no? Es la persona que Brenda reconoció en la primera audiencia. Y tiene nombre y apellido, y este es el más señalado, que es Osvaldo Jiménez Juárez, que participó en lo que dice Brenda, en la primera tortura, y casi estoy segura que en la segunda de Islas Marías. Entonces, sí, efectivamente, ojalá que veamos la justicia y que podamos ver a todos estos hombres, principalmente pues quien era el jefe, que es Archundia. ¿Cómo olvidar en la madrugada del día 12 que fue a denunciar a la señora Isabel Miranda? Ahí lo indica la persona que la atendió ahí en la delegación, donde ella hace la denuncia de la desaparición de su hijo, donde se entra la llamada de Archundia preguntando si la están atendiendo bien. Eran que las 3, 5 de la mañana. Entonces, desde un principio tenían todo el apoyo a esta señora. Y bueno, pues sí, ojalá sí veamos la justicia. Gracias, Queta. Ricardo, Rafael, yo tengo conocimiento de que incluso dentro del Senado, las bancadas del PRI y del PAN, senadores que se pueden nombrar, han mantenido un apoyo permanente a Isabel Miranda Torres. Es decir,
en mi opinión, Isabel Miranda Torres es producto de una colusión de verdaderos criminales que se asumen como gobernantes. Es algo verdaderamente brutal. Y claro que coincido con usted y con Queta de que todavía está la corrupción presente, pese al esfuerzo que hemos hecho la sociedad y actores políticos para que esto se vaya erradicando. Porque si no se erradica, nos va a tragar vivos a todos, a todos. Entonces, estamos muy conscientes de eso. A eso yo me refería cuando le decía que me queda muy claro que el poder político, no el de la presidencia, no, el poder político que todavía está presente en esta mancuerna, digamos, que se llama PRIAN, que nació desde 1988, esa es la verdad, ha producido un estado de impunidad verdaderamente espeluznante. Y la prueba es que Isabel Miranda, entiendo y comparto que la Fiscalía no está actuando como debería, con todos los elementos que ya existen, absolutamente de acuerdo. Y siempre le he dicho, Queta, tú lo sabes. Bueno, hasta me he enojado, vaya. Nos hemos enojado. Pero que con todo lo que usted acaba de decir, que usted presume, y yo quiero compartir esa expectativa que tenemos todos, que para este año se va a resolver, ¿usted piensa que esta protección política de la que goza, y además financiera, porque seamos francos, esta mujer llegó a enriquecerse, ahora sí que hasta la náusea, gracias a que lucró, con el caso que ella misma inventó, ella lucró financiera y políticamente, definitivamente. Sí, yo lo que me atrevería a decir es adelante. No, simplemente agregar que efectivamente sí ha mejorado muchísimo. Yo que estoy desde el 2006 en todo lo que es la defensa, primero tuvimos particular y la mayoría del tiempo ya fue Defensoría Pública, pero sí es un gran, gran cambio a partir de este nuevo gobierno. La Defensoría Pública me ha sorprendido muchísimo del trabajo tan impecable que ha hecho. Y bueno, pues nada más quería yo, así como he criticado otras ocasiones el trabajo de otros, pero ellos estoy muy contenta. De verdad que sí veo la justicia. Ojalá. Y añado nada más a lo que está diciendo Queta, la misma Queta me ha platicado que el trato a Brenda ha mejorado sustancialmente, bueno, al trato que tenía, pues por ejemplo, en el Rincón. ¡Qué horror! Sí, sí. ¡Qué horror! Pero eso ya es en general con la nueva ley de ejecución, eso sí. Me da mucho gusto, les ha beneficiado mucho, Pero bueno, ya nada más también agregar que de lo que decía Ricardo, efectivamente, fue el ofrecimiento de esa medida cautelar de que Brenda esté en casa, pues lo ofreció la defensa desde hace más de año y medio, y hasta ahorita no se ha resuelto. Esperemos que ya estén a punto de, pero eso ya no tiene que ver, pues, con la defensa. Ellos están presionando y estamos presionando. Nada más quería aclarar eso, pero ya, Ricardo. Desde el año pasado le planteaba yo a Mari Sáenz, la esposa de Israel Vallarta, y a ti, Queta, que, caramba, no tienen sentencia. Lo mínimo que pueden hacer es mandarlos a su casa a continuar el proceso. Pero adelante, Ricardo. Sí, yo simplemente cerraría. Creo que Isabel sigue contando con aliados, indiscutiblemente. Le prestó servicios a muchísima gente, Patricia. Mucha gente. Y le conoce secretos, Ricardo. Le conoce secretos a mucha gente. Sí, a ver, es hace mucho que mi cabeza, inevitablemente la nombro Wallace la útil, ¿no? O sea, realmente se prestó para legitimar a mucha gente. Mira, esta semana, el miércoles, a las 7:15 de la mañana,
Ciro Gómez Leyva anunció que tenía a Isabel Miranda para hablar de las cifras de alto al secuestro, que ha sido uno de los instrumentos principales, ¿no? Yo todavía no me queda claro cómo esa institución opera, ni cómo mide los secuestros, ni si es confiable o no, pero muchos colegas periodistas le siguen dando voz porque es la principal organización del país en materia de secuestro. Es increíble. Lo más interesante es lo que pasó después, Patricia, que toma Isabel Miranda la palabra y en lugar de hablar de las cifras de secuestro, comienza a quejarse la Defensoría, ¿no?, del Instituto Federal de Defensoría Pública, en esto que luego hace la gente, la verdad, de manera muy sucia. Advierte que Netzaí Sandoval, claro, es que es hermano de Irma Eréndira, como si ese parentesco explicara algo. A mí me sigue pareciendo basura cada que sale. A ver, el tipo está haciendo un gran trabajo, lo está diciendo Queta. Y luego lo que dice es que están manipulando el protocolo de Estambul para liberar a Brenda. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que este periodista le siga dando pues tanta voz, ¿no?, ya después de tanta mentira? Olvídate de los jueces, digo, ya hablamos de ellos, el Ministerio Público, pero ya no se merece tener ese espacio, ¿no? Y luego súmale que cuando le dice, bueno, ya, Isabel, dame las cifras del secuestro, Isabel no las tenía a la mano, y empezó a pedirle a sus amanuenses que se las pasaran, y se empezó a equivocar. Claro que no traía las cifras, le había hablado a Ciro, o había conseguido ese espacio, no sé por qué vía, para poder seguir atacando a Brenda. Y claro, en esa lógica tú entiendes por qué de ese periodista y otros pues no alcanzan a revisar 15 años, 16 años de mentiras repetidas en sus espacios, porque les pasa lo mismo que los jueces y los ministerios públicos, porque tendrían que hacer un mea culpa y asumirse como parte de la fabricación. O sea, es ir en contra de ellos mismos, reconocer con arrepentimiento lo que hicieron. Y sí me he encontrado con muchos necios, pero sobre todo porque asumir que Brenda es inocente es asumir que hicieron un muy mal periodismo. Es de ese tamaño. Es un gran motivo, ¿eh? Esa es una gran motivación por la cual nadie de los que están deteniendo este caso y los que siguen empujando a esta mujer, que además esa organización al secuestro, con ella hace negocio con la que fue cónsul y que primero fue la fiscal. Sí se acuerda, ¿verdad? Con Marisela Morales. Morales. Es un negocio el que hacen. Esa es otra línea de investigación, definitivamente, porque hay muchas evidencias. Pero aquí para ir concluyendo, Ricardo y Queta. Sí, yo me despido ahora sí, Patricia. Vamos, sí, perdona. Medio minuto, no, al contrario, muchas gracias. La entrevista que le hizo a Isabel Miranda en 2019, en diciembre, para Espiral. En diciembre del 18. Del 18, fue absolutamente ahí en esa entrevista. Perdón, no es cebollazo, pero cuando nosotros vimos esa entrevista, ella quedó absolutamente reflejada así, tal como es, totalmente desnudada. Y eso, cuando uno compara con las entrevistas a modo que hace este, para mí no es un periodista, para mí es un mercenario, Gómez Leyva y todos los demás. Por eso es que, pues poco crédito, ¿verdad? Porque cuando uno oye al entrevistador y uno oye las respuestas de una mujer tan estúpida, porque es estúpida, una cosa es que no tenga freno porque es sociópata. No soy psiquiatra, pero creo. Y otra cosa es que la gente con un mínimo de inteligencia no se percate de que está contradiciéndose y está mintiendo. Pues no me puedo ir, Patricia, porque la verdad los temas siguen. Pero déjame reaccionar nomás con un segundo. Sí. Yo me he preguntado si Isabel es la que es sociópata o yo vivo en una sociedad que abraza, promueve, ensalza a los sociópatas. Es decir, no es solamente una persona que no tiene límites, sino una sociedad que no sabe ponerle los límites. Porque usted sabe muy bien que uno tiene límites interiores como persona, pero la sociedad lo frena a uno.
cuando la sociedad no es capaz de frenar a un sociópata, el problema es de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ver con mucha calma. Totalmente de acuerdo. Gracias al buen periodismo. El buen periodismo tiene muchísimo más lugar que solamente reportar noticias, ¿eh? Que te he robado muchos minutos de tu intervención, no, me da muchísima pena, pero mira, hacía mucho que quería hablar con Patricia y mira, hoy se nos dio felicísima la oportunidad, te agradezco. No, muchas gracias, gracias, al contrario, es un honor, gracias. Sí, no, para mí de verdad fue un gran gusto, muchísimas gracias, se develaron muchas cosas y se discutieron más, el espacio está abierto, de verdad, lo único que soñamos, lo que queremos, vamos a ser felices cuando salgan las víctimas, no nada más del caso Wallace, todas las víctimas que han perdido la gran parte de su vida en un sistema penal espantoso. Correcto. Espantoso. Correcto. Muchas gracias. Patricia, Enriqueta, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Pues a todos, gracias por su atención. Nuevamente, gracias a Frauke, gracias a Jesús. Y los invitamos a volver a ver esta entrevista el día de mañana, 8 de la noche, por Sin Línea, la plataforma que no tiene línea. Mi querida Keta, te abrazo, de verdad. Perdón, no lo podía interrumpir, yo te quería dar más espacio, pero... No, me encantó, y él, ¿quién más que está trabajando tanto? Y que lo puede explicar perfectamente, al igual que tú. Yo le estoy muy agradecida a ti, a Frauke, a Jesús. Estoy bien contenta. Muchas gracias por la gran oportunidad. Al contrario, corazón, como siempre, todo nuestro amor para ti, para Omar y en especial, perdón, para nuestra adorada Brenda y admirada Brenda Quevedo. Ya veremos la luz, Keta. Muy buenas noches a todos. Un abrazo y contestaremos todas sus preguntas. Me imagino que va a haber muchísimas. A la brevedad. Muy buenas noches. Gracias.